Con su permiso, diputado presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presento a consideración los dictámenes que analizamos y consensamos en la Comisión de Salud. El primer dictamen considera adicionar un párrafo segundo al artículo 70 relativo a impulsar acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigida a la población adolescente. El segundo propone reformar la fracción tercera del artículo 112 a fin de incluir en el modelo educativo para la salud la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares. El tercer dictamen incorpora a la fracción octava del artículo 134 el virus del papiloma humano al catálogo de enfermedades transmisibles a fin de considerarla en las actividades de vigilancia epidemiológica de prevención y control. Y el cuarto dictamen, que se adiciona a la fracción doceava al artículo sexto y un tercer párrafo al artículo 66 en materia de acoso y violencia escolar. Llevar a cabo acciones de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente resulta pertinente debido a que México experimenta una alta tasa de embarazos en adolescentes. Las últimas cifras refieren que anualmente se registran más de 400.000 alumbramientos de madres menores de edad, lo que representa el 20% del total de los nacimientos en el país. Esta situación actualmente permea no solo en los estados del sur, sino en todo México. De acuerdo a cifras de CONAPO, 40% de las adolescentes tuvieron un embarazo no planeado, no obstante que la mayoría conocía los métodos anticonceptivos. El embarazo temprano tiene como consecuencia el aumento de mujeres en pobreza, no solo en términos de ingreso, sino también en el de salud y educación, pues generalmente al dejar los estudios se complica su acceso al trabajo. Por ello, consideramos que se requiere impulsar un modelo de cultura y educación sexual y planificación familiar entre la población adolescente. En otro tema, se considera pertinente considerar la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares en los objetivos de la educación para la salud, por el alza en obesidad, malos hábitos alimenticios, tabaquismo y sedentarismo que se registran en México, al ser la primera causa de muerte en personas mayores de 65 años de edad y la cuarta causa de muerte en población de personas entre 15 y 64 años de edad. Reconocer que este problema se puede prevenir y contrarrestar con educación a la población en materia de prevención, diagnóstico y control es sustentar políticas públicas en salud que privilegien procesos preventivos sobre los curativos. En la tercera iniciativa relativa para incluir el virus del papiloma humano al catálogo de enfermedades transmisibles, a fin de considerarla en las actividades de vigilancia epidemiológica de prevención y control, resulta atinado. Toda vez que el virus del papiloma humano, más conocido como VPH, es una infección de transmisión sexual muy común en personas que practican relaciones sexuales sin protección. Existen aproximadamente 200 tipos de este virus, de los cuales 3, por sus rasgos característicos, son muy agresivos y causantes del cáncer cervicouterino. México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad entre las mujeres que sufren el cáncer cervicouterino. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas mayores de 25 años. Por eso, es importante insistir que toda mujer con vida sexual activa practique una prueba de Papanicolaou con cierta periodicidad y que la mujer desde su adolescencia se le aplique la vacuna para prevenirla por infección del virus del papiloma humano. Por último, la violencia o acoso escolar es el fenómeno que en todas las épocas ha existido.
Este problema tiene una trayectoria preocupante para niños, niñas y adolescentes que sufren agresiones y acoso constante por parte de los compañeros. México no está exento de esta problemática. Según la OCDE, ocupamos los primeros lugares. Tabasco no es la excepción, pues en mi estado, algunos casos de bullying han llegado a tener consecuencias fatales. Para hacer frente a este problema, se deben sumar esfuerzos desde todos los ámbitos, principalmente en la casa, la escuela, la sociedad y el gobierno. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas gozar de la calidad de vida superior a la estimada. El grupo parlamentario del PRD votará a favor de estos cuatro dictámenes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Madrigal. Diputados PRD, más cerca de ti.